Sin más dilación, tenemos aquí a Sergio Dufour, bienvenido. ¿Cómo estamos? Ah, se te oye Hola, perfecto. Sergio. ¿Cómo estás, Buenas, tío? Pau. Buenas, Robert. Aquí estamos. Bueno, Un Sergio, para el placer. que no le conozca, tiene un canal de YouTube, se llama Mi Culturismo. Él ha sido culturista profesional. Y bueno, creo que va a volver a competir, o sea que no voy a decir ENA. Pero bueno, es entrenador y sube, pues bueno, bastante contenido referente a entrenamientos y demás. Lo hace de una forma muy graciosa, es muy así como nosotros hablando también, muy claro, digamos. Sí. Y es bastante entretenido. Entonces, si queréis ver canales de este tipo, meteros al suyo porque desde luego yo creo que os va a gustar bastante. Y bueno, un placer tenerte aquí, Sergio, por fin. Igualmente, que muchas veces me lo dicen, oye, ¿cuándo vas a hacer un directo con la gente del Frente Obrero? ¿Es verdad que eres del Frente, que estás afiliado al Frente Obrero? ¿Qué opinas del Frente Obrero? Bueno, sí, sí que estoy afiliado al Frente Obrero. No podía estar, no me hace, supongo que no me aceptaría ni en ningún otro sitio, lo cual no sé si es bueno o es malo para el Frente Obrero. Y bueno, pues poco más, tío. Encantado de estar aquí con vosotros, la verdad. Bueno, tenemos pendiente quedar, ¿eh? Me toca acercar un día a Sí, verte. tenemos pendiente quedar y te tengo ahí el libro preparado para regalártelo. Perfecto. Pau tiene, le digo que se venga, digo, tiene miedo por si vamos y nos haces entrenar y Pau no estaba preparado todavía mentalmente. Es un campus trainer para prepararnos contra el murciano encabronado, coño. Hacemos unos ¿Has visto pullovers, lo de como los dice pullovers? él. Unos pullovers. Es que, tío. Joder, de verdad que menudo impresentable el colega. Los Vaya, pullovers. vaya tela. Esos son los prejuicios contra la gente de los gimnasios, típicos, que eso es muy clásico. Es el rollo de siempre, de cuñado de bar, bolinga, de tú cuánto levantas, o yo te gano en un pulso y mierda de esa. ¿Sabes? Que luego realmente, tío, es un desgraciado, macho. No sé, no sé, es muy habitual. El caer en los tópicos, tío. Además, luego, es que es todo lo mismo, porque luego el tío, no sé, ¿no te acuerdas que utilizaba palabras como berserker? Y movidas de esas. Es Berserk. como diciendo, que también leo, o sea, no solo sé de gimnasio, sino que también leo. Es como todo, joder, la verdad es que hay cada uno, tío, que yo cuando veo, digo, la madre que me parió, menuda Hay paciencia un circo muy tienen que grande, tener. Sí, sí, sí. sí, sí. La verdad es que aquí todo el mundo quiere pillar, al final todos quieren pillar. Y quien más ecléctico parezca, quien más zumba parezca, pues va encontrando ahí su nicho. Y la verdad es que yo no paro de sorprenderme con lo que veo, porque yo soy muy nuevo en el tema de YouTube, ¿eh? Yo llevo un año con el tema de YouTube y no paro de fliparlo. O sea, ya flipo bastante con el rollo del fitness, porque yo solo consumo fitness o consumo un tema de política y tal, y no sé cuál de los dos está más jodido, ¿eh? Porque los dos ahí es muy variopinto, tío. Es muy variopinto. De hecho, bueno, Bueno. llevas un año, pero tu canal va bien. O sea, tiene ya casi 10.000. ¿Y ahora cuándo vas a empezar a Sí. subir? Porque lo difícil, te lo digo, lo difícil es llegar a 10.000. A partir de ahí ya. Sí, yo la verdad es que empecé con la cuarentena, tío. Yo empecé la cuarentena con el canal, igual que también descubrí el Frente Obrero durante la cuarentena. O sea, fueron dos cosas paralelas. Y pues bueno, tampoco le presto mucha atención. Es cierto que también tengo ahí una imagen un poco cutre, pero bueno, que también al fin y al cabo es un poco mi esencia, ¿no? El rollo ese de, bueno, yo hago los vídeos con el iPhone y me da igual todo, cero edición y para adelante. Pero de todas las maneras, a mí sí me agrada ver a gente que saca canales real de lo que dice. Es decir, porque claro, yo por ejemplo sí que sigo cosas de fitness y veo a gente que son mujeres, hombres y viceversa en YouTube, que van dando lecciones de no, yo no sé qué, no sé cuánto. Y es como, tío, tú has competido, tú has hecho tal, ¿tú qué haces? O sea, A ¿qué? ver, el rollo del fitness, tío, es que en el fitness hay mucha pasta. Entonces, claro, la gente quiere, a ver, es que es un pastel muy grande. Entonces la gente se mete ahí. ¿Realmente qué es lo que hace falta? Pues ser un poco pintón, tener vídeos muy, muy currados, muy editados. Y es cierto que así hay mucha gente que ha medrado. A mí, yo ya te digo, en la cuarentena, como no tenía nada que hacer, me empecé a interesar mucho por redes y tal. Y descubrí, tío, pues eso, que es que no había gente que se supiera de qué iba el rollo, hablando de cosas que hacía yo. O sea, es que a mí me pasa mucho que tengo mucha polémica con youtubers y tal, porque les digo, tío, es que yo no tengo que meterme en un foro o leer en un libro. Yo llevo haciendo 20 años esto y compitiendo en un nivel top, o un nivel muy alto, top no, pero un nivel muy alto. Entonces, sí que es cierto que, bueno, que como te digo, como hay tanta pasta, pues en todo lo que hay pasta, la gente se intenta meter. Y además tú, en ese sentido, así como nosotros, tú has sabido crecer con la polémica. Sí, Que no todo el sí, sí, mundo sí, puede, sí. porque la gente normalmente,
se achica y lo deja, ¿eh? Con las polémicas. La gente es muy floja, ¿eh? Sí, no, yo la verdad es que la primera, o sea, yo tuve la primera polémica con un canal que caras colega mío y tal. No, de hecho, con él lo has hecho muy bien, ¿eh? Porque luego eso... Sí, sí, yo además lo hablo con él, el tío me trituraron los haters y tal, con el canal de Pico de Oro, pero luego también... Hombre, siempre... Pico de Oro, mítico, sí, sí, es verdad. Sí. Pues yo tuve una trifulca con el que te cagas, pero ahora nos llevamos muy bien y tal. Un poco lo que te pasa a ti con los liberales, Roberto. Eso va y viene. Pero te digo una cosa, eso va y viene, y aparte la gente luego no lo reconoce, porque vi un vídeo hace poco de un tío que me hizo como en contra, y estaba el tío reaccionando, metiéndose conmigo, y de repente dice, ahí va, pues se ha peleado con este, y con este, y con este, y se puso a mirar y dijo, si es el único que se pelea con ellos, y yo, toma, ahí está la realidad. Claro, es así, yo realmente es que... Lo que hago en el canal, tío... Bueno, tú has hablado conmigo por privado muchas veces, Robert. Yo soy como soy en el canal. Pues un poco lo que os pasa a vosotros. Sí. O sea, que es como... Yo estoy aquí sentado en mi habitación, me enchufo el iPhone y lo que haya pensado ese día lo suelto. Y al final la gente también es que en el rollo del cine se está muy cansada del rollo postureo, del rollo aparentar y tal. Y lo que quieren es un tío que hable de sus preocupaciones, que sepa de lo que va el rollo... Y que tampoco les hable como un médico, tío, porque es que yo no soy médico, yo soy deportista, entonces tampoco tengo que hablar como un médico. No, no, está claro. Es que hay como mucho falso profesional en esto. Y tú, o sea, por hacer preguntas para que la gente te conozca un poco, ¿tú a qué edad empezaste a entrenar de verdad? Es que, a ver, yo lo que nunca he jugado ha sido al fútbol. O sea, yo empecé con las... No, digo de pesos en serio, ya de... Con 5 o 6 años, yo a tope con... Con 20 años, y con 20 años ya fui campeón de España. Cojones. Sí. A tope de verdad. Soy literal. Sí, sí, sí. De hecho, él entrenaba, se lo voy a decir a Pau, porque Pau era de Leganés antes, vivía ahí, y lo obligué a apuntarse al gimnasio y se apuntó, bueno, al que hablamos tú y yo. Sí. Y claro, Sergio empezó a entrenar con el chico que lo llevaba, con el hombre mayor. Ah, pero el mítico de las rampas. Sí, Sergio entrenaba ahí. Ah, vale. Entonces, claro, cuando me lo dijo me quedé loco, dije, yo también he entrenado ahí. Sí, fue mi primer maestro. Joder, y luego pues llevo ya 20 años, tengo 41 años, pues 20 años. 20 años y bueno, también es cierto que he tenido mucho vaivén, también es cierto que durante un tiempo pues me compliqué mucho la vida, no por las compañías, sino que la mala compañía era yo. Y bueno, pues ahora ya centrado, pues en los 35 me centré mucho. Y hasta ahora, pues, ahí ya me disparé. Tú llegaste a ser... Bueno, una de las cosas que me gusta de ti es que tú eres un tío muy humilde en general. O sea, eso lo veo siempre, lo dices siempre en todos los sitios que he visto. Cuando te he visto en... ¿Cómo se llama el que sales con otros tres más? Más Músculo. Más Músculo, que es un canal que es bastante grande. Sergio sale en un programa ahí. Y es muy humilde. O sea, yo vi el del Strongman porque lo busqué, como me dijiste, hablaron de ti, me metí a verlo. Y es un tío muy humilde siempre, pero tú has llegado a ser subcampeón de Europa, ¿no? Sí, yo he llegado a ser subcampeón de Europa y soy el único español en la historia que ha competido en campeonatos oficiales en 4 categorías de peso diferentes. Joder, eso joder. Creo que muy pocas personas en el mundo lo tienen. Y fuiste de menos a más de peso, ¿no? O sea... Sí, 80, 85, 90 y 95. El peso además no lo va a hacer nadie. Eso es semi pesado, ¿no? 95. No, ya es pesado. Ya es pesado. Hay pesado... pesado ligero, pesado ligero, pesado y super pesado. ¿Eso cuánto es? ¿Cuánto es super pesado, solo por curiosidad? Más de 100. Más de 100, yo era hasta 95, luego está la de menos de 100 y ya más de 100, que es el culturismo rey, que es donde están todo el tema. Luego he visto porque yo sí veo bastante de estas cosas, me llama la atención. Y yo veo gente en los gimnasios y demás que intenta pues competir o que compiten y tal, y tienen problemas con el tema de posar y tal, porque eso es un arte, o sea, eso es un arte. Y he visto que tú eres un máquina en eso, o sea, pero además que te lo dice todo el mundo. Yo he visto que hasta gente que te critica el físico, por ejemplo, te dice, pero claro, tu forma de posar, o sea, que hasta los haters te reconocen. Y luego yo he visto fotos tuyas, sobre todo, a mí me hace gracia cuando interaccionas con tu mujer, porque tienes como un pique muy gracioso. Y es un artista, Pau, ¿eh? Tienes que ver, se contorsiona, ¿eh? Que parece, vamos. Y, sí, no es mentira. Claro, pero eres un tío pesado, eres un tío grande. O sea, es un arte, sí, claro. Un tío grande, el tema este de las cosas que hacéis no es tan fácil. A ver, yo es que es lo que digo, tío. Yo cuando estaba compitiendo, yo era un Clio tuneado compitiendo en Fórmula 1. Entonces,
Entonces lo que me quedaba era pues ir muy seco, posar muy bien. Entonces soy un puto friki de eso, me coloco, mi mujer, como dices tú, que me da mucha caña, me sienta. Por ejemplo, el otro día me estuve viendo posar y me dijo, tío, estás muy gordo, para ya de comer, ¿sabes? O sea, mi mujer me pone la pila bastante rápido. Y sí, sí que poso, de hecho, ayuda a muchos competidores de élite, de verdad. O sea, gente de la Olimpia les ha ayudado a posar para competir en Olimpia. Y es lo que más he destacado en el culturismo, porque físico no he tenido mucho. De hecho, tú de entrenador, un alumno tuyo es el campeón del mundo, ¿no? Tengo un campeón del mundo. Tengo dos campeones del mundo. Tengo dos campeones del mundo. Ahora tengo... Joder, macho. De la antigua Unión Soviética tengo varios también. Qué guapa, ¿no? Y de Irán. De Irán he visto que tienes gente, pero yo veo las fotos que subes y pone Sergio Dufour. Este año no sé qué. Azerbaiyán. O de Azerbaiyán. De por ahí. Digo, que te quedas loco. Sí. Digo, madre mía, Dufour. Sí, no, tengo alumnos en todo el mundo. Tengo en Latinoamérica, tengo en Australia, tengo en Europa, tengo bastantes. Por los países de Europa, tengo bastantes. Pero tampoco me preocupo mucho los competidores, ¿eh? Tampoco llevo mucho competidor porque son un coñazo y dan mucha guerra. Hombre, claro, tienes que estar con el foco. Un tío normal que quiere entrenar. Sí, son muy coñazos. Además, he visto como imágenes de rutinas que subís de cosas y, vamos, parecéis alquimistas, ¿eh? En plan de tantas repeticiones de tal ahora. Realmente tampoco es tan complejo. Realmente tampoco es tan complejo. Pau, te voy a pasar un día una foto que suba una rutina. Claro. Un día a Dufour. Te la voy a pasar para que la hagas tú en el gimnasio. Te hago la foto solo, vale. Y te digo, Pau, te toca, a ver qué haces. Ese directo sí que lo va a ver mucha gente, yo confío mucho, tío. Oye, Sergio, bueno, un placer. Me encantó la forma que tuvimos de conocerte, que alguna gente del Twitter no lo sabrá, pero fue alguien preguntándole por Robert y él diciendo, si estoy afiliado al Frente Obrero. Eso. Y ahí me enteré de que estabas afiliado al Frente Obrero, ahí fue el momento. Sí, yo lo descubrí, como te digo, en la cuarentena. Yo descubrí la cuarentena. Claro. Porque, a ver, en la cuarentena, tío, pues como no había competiciones y tal, pues... empezamos a ver, yo estaba muy desconectado en el rollo político porque estaba muy desencantado, ¿vale? Yo, evidentemente, ya yo no me puedo considerar militante, pero sí en los 90, porque en los 90 no te quedan más cojones que ser militante, de alguna u otra manera, ¿vale? Ahí sí que estaba, tenía un poco más de actividad política. Y bueno, estaba muy desencantado y tal, y tuve un colega que no tuvo nada más brillantidad que meterme durante la cuarentena en el grupo de Podemos, tío. Por supuesto. Tú que eres amante de Podemos y lo hemos visto en un montón de vídeos. Y me echaron al día siguiente, tío. O sea, ¿te echaron? Pero automáticamente, o sea, porque es que yo entré y me quedé absolutamente escandalizado, tío, de la movida que leía ahí, o no. Y pues bueno, pues como ya digo, venga, pues voy a ver. Y descubrí los vídeos de Robert y dije, joder, esta gente sí me mola. Y ahora es que sí que me identifiqué bastante con la dialéctica que mantenéis, con el discurso y tal, y por supuesto con la postura contestataria y de nada de corrección política, tío, que yo creo que es absolutamente necesario en los tiempos que corren. Tú, Pau, no sé si has visto sus vídeos, pero él es también muy correcto políticamente. Sí, o sea, yo me vi un par hace unas semanas, dije, voy a ver algo, y dije, hostia, es literal como decía Robert, el cabrón no tiene un solo pelo en la lengua, o sea... No, aparte, mira, por ejemplo, a mí, porque el otro día cuando Robert me dijo... No, Sergio, si quieres entrar al directo, que esto no te comprende nada. A mí me da igual. O sea, yo mi cuerda política nunca la he ocultado. Sé que en el deporte es peligroso, ¿vale? En el deporte, sobre todo en el tuyo, porque el mundo sí, de las pesas es muy de derechas. Sí, sí, eso es lo que te quería preguntar. Hay mucho liberal también, ¿no? Es muy, mucho fascista. Más fascista que liberal, ¿eh? Pero sí, por contra, el tener una postura como la que tengo, nunca he tenido ningún problema con fascista ni nada, al contrario, tío. Me respetan, yo... A ver, también hay que entender que yo soy un deportista y el deporte y la política no se pueden cruzar, tío, porque tú no sabes con quién vas a ser compañero de habitación el día de mañana en una concentración de la selección española ni con quién te va a tocar comer. Entonces yo siempre me he mantenido muy al margen, pero yo nunca he tenido ningún problema en mostrar mi afinidad política, ¿vale? Sí que es cierto que ahora hay mucho con el rollo liberal, hay mucho rollo liberal, pero yo creo que el rollo liberal, tío, es que ahora se ha puesto como muy de moda, tío. Por YouTube, sí, sobre claro, todo, ¿eh? Por YouTube. ¿Por YouTube? Sí, sí, por el rey de YouTube, o sea, lo digo. Por Wall Street Wolverine. De hecho, yo vi a Stroman Tarraco decir que estaba de acuerdo con él. Tío, es que Wall Street Wolverine era culturista, o sea, competidor malísimo. Era malísimo. O sea, era malo.
A mí es un tío, a mí es un tío que particularmente me repugna, no en lo ideológico, sino en lo personal. ¿Vale? El Wolverine, sí. O sea, es un tío con el que no puedo, porque yo le veo, claro, yo tengo la imagen de él ahí como una anguila en el escenario, y digo, tío, o sea, estás haciendo esto porque realmente para lo que te gustaba de verdad no valías. O sea, para lo que te molaba de verdad no valía. O sea, te pones aquí a dar lecciones y a mí es un tío que me chirría mucho. Luego, en cambio, hay otras personas, oye, con las que yo puedo mantener perfectamente una conversación, pero figuras como este chaval y tal, yo creo que hace mucho daño a la juventud, tío, muchísimo daño a la juventud, porque yo no estoy diciendo que haya que imponer una ideología ni en absoluto, sino que dan una imagen muy cercana de lo que es el éxito, de lo que es... No sé, yo creo que confunden mucho a la juventud y que hay muchísimas más cosas que pensar que en hacer pasta. Y yo soy el primero que siempre acá tiro los vídeos de YouTube, hago la broma de venga, que me estoy haciendo un chalupo en Andorra, que me doy que me tratan, pero ojo, tú no sabes quién está viendo los vídeos ni el mensaje que das, se hace un poco hay que tener en cuenta que no todos los chavales van a tener pasta para irse a vivir a no sé dónde, ni que todos los chavales van a poder vivir de un canal de YouTube, y entonces al final queda convivir con el fracaso. Yo, el vídeo ese de Stoneman, porque Stoneman Tarraco me escribió para hacer una entrevista y le dije que sí, y ahí está, a ver qué pasa al final, porque de momento no me aguanto a escribir. Pero la cosa que vi en el directo, y estaba hablando él, y estaba hablando lo de Wall Street Wolverine, en plan, como prácticamente diciendo que él también era liberal, y es como, tío, Stoneman Tarraco yo creo que no es liberal, pero bueno. Y cogí a Sergio y dijeron, sí, Sergio es comunista, y me dijo Sergio a mí, y pone cara rara, y yo, ¿cómo va a poner cara rara? Que no es así, y de repente justo dice eso y hace. Sí, y dije yo, tenía razón. O sea, que yo no me cierro, que en un directo dije, no, porque Sergio es comunista. Yo, sí, claro que soy comunista, evidentemente. No tengo por qué ocultarlo. A ver, yo, tío, yo mis ideas son las que son y las tengo desde pequeñito, quizás sea porque es lo que he mamado en mi casa, ¿vale? Pero yo no voy ni al muro de nadie, ni al canal de nadie a dar la turra, cosa que a mí sí me pasa. Ya, o sea, a mí sí me pasa. Yo lo he visto. Y encima me pasa por todos los lados, tío, porque, por ejemplo, yo cuando iba a representar a la selección española, que yo lo hago con todo el orgullo del mundo, ¿sabes? Me ha pasado desde uno que me ha venido a decir, pero tú no eres comunista, ¿qué haces yendo a defender a España? No sé qué. O sea, me ha pasado por ese lado. Pero también por la contra recibe uno de, pero tú no eras de izquierdas, tú no eras comunista, que los comunistas no debemos ir a eso, no sé qué. O sea, que es como decir, pero tío, ¿qué me estás contando? Entonces... Claro, sí, o sea, yo recibo con los dos palos porque es que, pues eso. Y yo nunca he tenido problema en ocultar mi ideología ni en absoluto, ¿no? Pero la cara me encantó porque además me lo dijiste y dije yo, anda, anda, ¿cómo va a ser sí, eso así? Los cojones que no, sí que lo hizo. Sí, sí, se le cambió la cara. Claro, pero porque no es lo normal, no es lo normal. Entonces, pues yo diré, pues yo qué sé, tío. Es que ni siquiera, o sea, yo por ejemplo cuando me... Este es de Podemos y tal, no, yo no soy de Podemos, no me jodas. Ya, es un duelo. Vale. No sé eso duele menos, mucho, ¿eh? Eso duele lo que más, eso es lo que más molesta. Izquierdas. Bueno, es que empiezas, tío, votando a Podemos y acabas con... Esto sí que es una frase espectacular. Esto harán 200 clips, pero nos da igual. Quiero un clip. Qué bueno, tío, qué bueno. Y tú en la selección española has estado tiempo, ¿no? Yo he visto fotos antiguas, sí. Yo te he conocido después, pero sí has estado tiempo, ¿no? ¿En dónde? En la selección española, compitiendo. Sí, yo llevo desde el 2012, yo he estado muchos años en la selección. Claro, es algo muy meritorio, porque en un deporte, nosotros tenemos un camarada en, bueno, desde el frente, de Barcelona, bueno, de Tarragona es él, que él está en división de honor de rugby, y igual, fue a la selección española, y la gente, ¡oh, selección española! Y es como, pero hay mayor honor a nivel de deportista. Que en lo más top de tu deporte te manden a la selección española, ¿eh? Es que es un reconocimiento que es que yo no sé qué deportista con mentalidad de deportista de verdad lo rechazaría. O sea, yo no veo el sentido. Me ha pasado que me ha escrito gente que se supone que eran de izquierda, pero bueno, el discurso de izquierda a la derecha yo creo que está ya muy... Sí, está superado. Muy, muy, muy superado. Y como que por qué iba a... Pero tío, es que yo soy un puto deportista. Yo, a mí que me lleven para la selección es... la cima de lo que yo puedo llegar, entonces lo hago con todo el orgullo del mundo, porque además es que también, tío, es que yo creo que estamos, es la retórica de la izquierda Flanders de España, ¿vale? De la izquierdita Flanders, de renunciar a la palabra patria, renunciar a España, renunciar a símbolos históricos,
y darlos por perdidos, porque teóricamente otros se los han atribuido. Entonces, yo es que me niego a entrar en eso, ¿sabes? O sea, yo no tengo por qué renunciar a la figura de Hernán Cortés, yo no tengo por qué renunciar a los tercios de Flandes, yo no tengo muchísimos episodios gloriosos de nuestro país por los que no, yo, a los que yo me niego a rechazar porque otros teóricamente se los hayan... No, que la historia es de todos y que ellos que son algo muy posterior, porque son muy posterior a todos esos hechos, sea suyo, suyo, ¿por qué? Exacto, es que a mí no me... Yo es algo que nunca voy a entender, Es muy injusto porque en el mundo del deporte se juzga también solo por cosas como símbolos, o sea, quiero decir, y un científico que va en nombre del Estado español a investigar por una causa como, yo que sé, acabar con el cáncer, no es como una selección española de gente dedicada profesionalmente a eso, no pasa nada. Exacto. No, hablando de los mejores de una nación que se junta para demostrar lo mejor que pueden hacer, fin. O sea, no vas a poner a decir, sí, yo llevo la rojigualda y me encanta la rojigualda encima porque, alba, no estamos hablando de esos términos, es que la gente le chirrea. También te digo que después los deportistas ya van a la selección encantados y incluso este año creo que en las Olimpiadas había gente de izquierdas que iba a la selección y ¿qué les van a decir, tío? O sea, ¿qué les van a decir? Si es como, llevan toda la vida entrenando para eso. Pues eso es un logro, o sea, es un logro increíble. Es que tú eres deportista, Pau, o sea, yo soy deportista, yo antes que nada soy deportista, entonces... tío, yo no me paro el culo en el gimnasio para tener que simpatizar a uno. Wow, a mí me suda la p***, tío. O sea, nadie pasa el hambre que yo paso, ¿sabes? Es que es así. Entonces, a mí, al que no le guste, pues oye... Yo no te veo. Claro, es que es así, es que es así. Y respecto a lo ideológico, lo mismo. Yo nunca he ocultado mi ideología, jamás. Y nunca he tenido ningún problema. O sea, porque mucha gente... el otro día no sé qué puse también en el Instagram, en mi story... No recuerdo lo que fue exactamente, pero sé que era algo de corte ideológico y me escribieron dos o tres por privado, tío, no hagas esto, que te puedo perjudicar. Es que, no sé, también hay que estar en el mundo, ¿no? Yo creo que también el deportista, cuando es una figura pública, debe... Bueno, mi deporte es minoritario, yo no juego en el Real Madrid, pero también debe también sacar la banderita y decir, oye, yo pienso así, no digo que sea lo correcto, pero desde luego yo sí que pienso así. A veces se echa de menos un poco también, ¿eh? Hay que decir, tío, pero no pasa nada, son personas, cada uno tiene su movida, puede pensar lo que quiera y... No, pero sí que es cierto que la censura existe en el deporte, o sea, que el mostrarte ideológicamente de una manera o de otra tiene su historia. Te puede, sí. Puedes caer... A ver, los dirigentes tienen también ideología y, por ejemplo, en mi deporte tiene una ideología muy rancia y muy de derecha. Sí, muy rancia. Sí, en el mío tiene una ideología muy rancia y muy de derecha. Entonces, oye, pero a mí te digo que ya tengo, a mí me da exactamente igual. Yo pienso como pienso y fuera. Bueno, Sergio es muy activo, para la gente que le está conociendo hoy, es muy activo en Instagram sobre todo, que es donde he visto que tienes más seguimiento, donde más subes cosas. Cuando es el Olimpia y cosas así, como que lo retransmite, yo si queréis verlo, lo recomiendo porque es muy gracioso. Y otra cosa, que te llegaron, no lo detalles porque tampoco, pero que te llegaron a denunciar por decir lo que piensas, gente, un culturista de Podemos, ¿no? Que es el único. Sí, 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 sí. Me denunció. Sí, Robert lo ha leído. No, sí. Es que esto fue público también, o sea, esto se vio. Y el tío me denunció, intentó que me denunciaran por delito de odio y se quedó al final en amenazas, que no se ajusta a derecho. ¿Vale? Porque tú, el amenazar a un tío por Instagram que vive a 800 kilómetros no puede tener tipificación de delito, ¿vale? Porque para que la amenaza sea considerada delito tiene que haber una amenaza real y física, es decir, que tú vivas a 20 minutos de mi casa y que yo pueda ir a partir de la casa. Sí, real y plausible, sí, sí. Exacto. Es que... Pues al final me han condenado 270 pavos y todo era por una discusión sobre el género, tío. ¿Qué dices, tío? Sí, sí. Sí, pero luego lo típico, se calientan y le diría, sí, pues a ver si te voy a no sé qué. En fin, ya está, no tiene más, es una tontería. Pero coge y el tío denuncia. Es como, tío, que eres culturista, no. ¿Vale? Vas por la vida en plan de entreno todo el día en el gimnasio, tío. No denuncias eso. Es muy raro. Me llamó la policía, tío, de La Coruña. Y yo pensaba que era una broma de un colega. Claro. Ah, coño, ¿quién eres? Venga, sal. Ostras, tío, qué putada. Sí, sí, sí. Me emocionó el cabrón, macho. Qué ridículo, de verdad. Es que es una cosa... Está la sociedad cada vez peor, ¿eh? Y era por el tema queer. Era precisamente por el tema queer, tío. Porque yo, pues evidentemente... yo no estoy absolutamente de acuerdo en
el discurso del Frente sobre el tema el cambio de sexo y tal, el género y tal, porque yo sí creo que hay personas que por temas hormonales y tal, sí que es verdad que tienen una asignación, sí creo que puede haber una posible reasignación de sexo, pero lo que a mí no puedo, tío, es como ver a... A ver, tío, que yo no me puedo levantar mañana y decir que me llame Margarita, tío. Es que no puedo, tío. Es que no sé cómo se llama, con este que hay siempre polémica, tío. Mira, están preguntando... Samantha Hudson, tío. Ya, bueno. Ahí está. Están preguntando... Bueno, tú serías un espectáculo, ¿eh? Si hicieras eso, serías un espectáculo. Pero imagínate, claro. No, pero a ver, tío, es que si yo mañana, fíjate, si se está concediendo el beneficio de que alguien pueda cambiar... No, era peor culturista que han puesto una pregunta del de Podemos. Si se puede cambiar el sexo en base a cómo uno se siente, ¿por qué yo no puedo cambiarme la edad en base a cómo yo me sienta? Bueno, eso sí, es lo siguiente. Espérate. No, eso ya está. Eso está en México ya está, eso... tengo entendido. Sí, es lo siguiente. Claro, entonces si yo ahora cometo un delito, ya viene. Si ahora cometo un delito y digo que me siento como un niño de 14 años, se me va a juzgar como un menor. Claro. Claro, o sea, es la locura máxima. Es que ahí se abre una espita muy complicada, ¿no? Entonces, es lo que te digo. Pues por eso fui denunciado, básicamente por este debate. Vale. Es que está, vamos, o sea... Realmente es que es complicado, tío. Es que es complicado lidiar con todo esto porque hoy en día, tío, también tuve un problema. adelante. Cuando pasó, a ver, plena cuarentena, ¿vale? Y, bueno, cuando pasó lo de George Floyd en Estados Unidos... Pues había una concentración delante de la embajada de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues, a ver, mi mujer es negra, ¿vale? Y dije, coño, pues vamos. Yo, por ejemplo, en los 90 sí que estuve muy metido en el rollo del movimiento panterista que hubo en España y tal, ¿vale? Entonces, todo mi grupo de amigos, pues estábamos ahí metidos y dijimos, venga, va, pues quedamos, como había sido la cuarentena, y vamos para allá a verlo, tío. Claro, cual fue mi sorpresa cuando llegué allí, eso estaba organizado por el Black Lives Matter de España. Eso tiene una puta sucursal en... Sí, sí, sí. Hombre, eso es claro. Peor que Podemos aún, o sea, eso ya no, es... No, es que me echaron. Es que me echaron. ¿Cómo? Sí, echaron. Sí, tío, nos echaron porque, claro, yo llego allí, tío, me encuentro estaba afrofémina por allí. ¡No! ¡No, terrible! No esperaba nada de esto. Sí, aquí hay un giro, claro, tío. Yo me veo allí y de repente empiezo a ver un discurso, tío. Con un discurso en el idioma este que hablan ellos sí, ahora. El rollo originario. En el rollo inclusivo. Ah. Yo hice corto ahí. Ya dijeron que había que arrodillarse, y yo dije que mis cojones me iba a arrodillar ahí. Claro, me quedé yo en medio, ¿verdad? Sí, sí, se arrodillaron, tío. Yo me quedé ahí en medio de pie como un giro. Pero todo el mundo menos tú. Todo el mundo menos yo, claro. Y me pero tus amigos pensar, también. Sí. O sea, bueno, mi grupo de amigos y yo no nos arrodillamos, fue como, hostia, pues, ¿dónde estoy? Igual. Me empezó a gritar ahí una vieja, ¿sabes? Bueno, o sea, fue demencial. Y al final, pues nos tuvimos que pirar. Pero, bueno, o sea, fue demencial, tío. Y fue pero una pregunta, ¿lo de arrodillarse era en plan simbólico solidaridad o era en plan sumisión blanca o algo así, tío? Pues no lo tengo muy claro, pero sé que lo hacían también en Estados Unidos. Es que en Estados Unidos lo hacían, pero lo hacían los blancos, pero era por la movida... No, aquí se arrodilló todo el mundo, aquí blancos... Vale. Aquí está vale. Semana Santa. Vale, pues es que en Estados Unidos se hizo muy famoso eso de blancos arrodillándose delante de negros... Y bueno, yo, por ejemplo, el Black Lives Matter este de España, bueno, el Black Lives Matter es bastante repugnante allá donde esté, pero este de España son cuatro chavales negros universitarios pijo guay, que ya ves tú, que han sufrido el racismo, pues no sé dónde lo habrán sufrido realmente, ¿sabes? Pero a mí me tuvo que ser espectacular, ¿eh? Todo el mundo arrodillado, venga chicos, y tú ni de coño. Y yo me quedé como, además fue como todo de golpe y yo me quedé así como mirando un lado y otro, ¿qué coño me ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me arrodillo, tío, ¿qué coño me voy a arrodillar, tío? Y me empezaron a buchear, tío. Es que la performance, ¿eh? Es la performance que después no cambia una mierda, tío. Es que qué ridículo. Esto realmente el embajador de Estados Unidos ni se enteró de la movida. Claro. Yo te digo.
cuando fuimos a la embajada de Turquía, por lo de, por ejemplo, con los kurdos, se enteran de que vamos. Cuando vamos a Marruecos, se enteran, porque hacemos algo para que se note, tío. No para que hacer la performance y la foto, tío. Es que es lamentable. No, no, Es que de yo verdad, cuando tío. vi eso, tío, porque yo a la afrofémina esta la conocía de redes, ¿sabes? Entonces, Afroféminas no es ciguapa, era mi teoría. Yo creía que eran la misma persona, No, tío. no, 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 yo tengo entendido que no, porque yo creo que un colega mío la conoce, ¿eh? Yo Joder, sé, yo voy, hostia. yo casi el 90% de mis amigos son negros. He tenido una revelación. Para, no sabía. Ostras, qué fuerte. No, 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 no. Son todos, además es un grupo que llevan toda la vida en esto, ¿eh? O sea, igual me Sí, estoy sí, sí. equivocando y estoy metiendo la pata. Tampoco estoy muy No, no, no. conectado, Soy un pero a mí me suena. invernant, no te Ah, preocupes. a mí me suena Pero que era ella. Ahí es que, claro, estaba. como ha escrito mucho en Afroféminas, como hacen publicaciones y Ciguapa sí ha escrito ahí, yo creía que era como su plataforma no personal, ¿sabes? Pero bueno. Tengo dudas, tengo dudas. Incluso te diría que puede ser que sean varias, quizás, no lo sé, pero Sí, que eran, sí. A que ver. son las que estaban ahí, eso te lo digo seguro. Porque sí, son Que, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con muchas asociaciones de inmigrantes, que hay una gente que llega aquí y no sabe ni cómo hacerse los papeles o le joden el trabajo, y hemos trabajado directamente con ellos de que nos han llevado gente a dormir a la Esperanza Obrera y cosas así. Pero después todos estos movimientos como culturales, woke, americanizados, yo no sé dónde están, de verdad. no Ha ayudan sido mucho a la espam. gente inmigrante de a pie, a los migrantes de verdad No, no los eso no ayudan. llega. No, Es eso que no le no llega. sé. Eso no le llega. Yo ya te digo, yo, es que en los 90 sí que había algún grupo, pero que al final eran grupos que acababan siendo medio bandas, porque es que Ya. era otro rollo. O sea, estaba en Madrid había una movida, un movimiento panterista que se llamaba Foja y tal, pero que al final eran realmente Duro, como, tío. eran, sí, eran como prácticamente grupos de autodefensa, porque en los 90, tío, en Madrid, que es la época que yo viví, ¿vale? Era. Al final ahí terminaba, bueno, en vuestra zona estaban los Color, era esa movida, ¿sabes? De gente, pues que al final era grupos que se peleaban contra otros grupos, era más rollo tribus urbanas que otra movida, ¿sabes? Pero Sí, de esto yo no había escuchado en mi vida de esta gente. yo en las Nunca, cosas nunca. que de desahucios, de banco de alimentos, de todo ese tipo de cosas, yo no les veo nunca. No, ni le pasaba, Vale. pero si es que eso ni saben de esta movida. Son chavales universitarios bien, el 90% estarán en alguna universidad privada, en alguna facultad privada, o con becas de su padre, o incluso muchos que son de origen guineano, son de la clase dominante de Guinea, ¿vale? Bueno, que la calle en Guinea es exagerada, ¿vale? Entonces, si no se enteran de la misa a la mitad, están ahí para, pues eso, Ostras. a su puta Ya. movida. Desconocía Pues a mí me están. esto de esta época, así me pilla justo desde antes que yo y me choca un poco, la verdad. Sí, claro, Sí, es que yo soy de una porque. época anterior a la tuya. Sí, Yo justo, te. A una quinta ver, más. una época anterior a la tuya. Yo en el 90 y en el 2000 ya estaba, vamos. En el 2000-2001 yo ya estaba centrado en el deporte. Y pues, la época del 95, que era yo un niño, del 95, 96, 97, 98, bueno, Madrid era territorio comanche. La Claro, yo soy gente comanche no justo la más de viste. los 2000, lo que viví más. Claro, no, no. En la época que yo viviera era los 90, era todo el boom del rollo. De salir de caza, de esas movidas, tío, que era. Es que es lo que te he dicho antes, o militabas, de una manera u otra acababas Sí. militando, ¿sabes? O sea, aunque dijeras, no, yo es que paso de política, pero no había posibilidad de pasar de política, porque si vas por alguna determinada zona, sabes que ibas a tener movida, ¿sabes? Es que era muy, estaba muy, muy radicalizado ese rollo, ¿sabes? No había. Yo, por ejemplo, veo lo de ahora, tío. Es que en esa época, realmente, por ejemplo, el rollo, lo que se llamaba, bueno, pues el protofascismo que había en esa, no era como los de ahora. Yo, por ejemplo, yo tengo alumnos que son de este rollo, tío, ¿vale? Y hablas con ellos y a mí me genera cierto respeto a la conversación porque veo que gente más leída, más fundamentada. En esa época, tío, eran drogados, borrachuzos, que estaban a lo mejor en la brigada de paracaidismo haciendo el gandul y es que era básicamente eso, ¿eh? O sea, no, no daban para mucho más, pero era un tiempo en Madrid que era muy complicado, tío. Era un tiempo No, en Madrid que era.
Los que eran los mayores de todo eso que me contaban, cuando era peor, era mucho más agresivo todo. Y hubo más muertos que luego después y más todo, sí, eso es verdad. Curiosamente, en esa época, tío, así los que más caña daban, porque yo era rapero y eran los raperos daban muchísima caña, tío. Éramos como los más guerrilleros, ya es todo lo contrario, ahora son medio moñones todos, tío. Bueno, es que ahora el rap se ha hecho mainstream, entonces ya es otro rollo. Claro, es que exactamente, entonces en esa época el rap era muy underground. Como ahora, antes ya eran de bandas y ahora es de, claro, de me drogo, ligo mucho y ya está, claro, no tiene más. Era un rollo completamente diferente, tío. De hecho, los grupos de esa época, lo que tenía las letras eran completamente diferentes a lo que hay ahora. Eran letras más subversivas, más combativas, era completamente diferente a lo que se escucha ahora. No, ahora es mucho más mainstream. O sea, ahora los raperos famosos hablan de drogarse y... No, claro, ser rapper mola. Ser rapper mola, en esa época no. En esa época, de hecho, el rap no tenía nada que ver con drogas ni nada de eso. Era muy contrario a toda esa movida. Sí, ha habido un cambio. Claro, es que ahora no hay música subversiva de nada. O sea, tampoco hay música política en general ahora en España. Es una locura cómo han pasado el rodillo. O sea, ningún chaval normal de 15 años está escuchando música politizada y nada. O sea, es todo súper. Entretente, drógate, fiesta, no sé qué. Y ya da igual hasta el género que escuches, incluido el rap, que ya es mainstream. Que es que va el mismo contenido siempre. Es muy loco. Que incluso, no sé, yo es que hasta hace 10 años yo me acuerdo que algo me politizaba la música. Hoy en día no me imagino cómo te puedes politizar con música. Porque con los grupos que hay... Están tus amigos de... Son los chicos del maíz. Sí. ¿No? Están los chicos del maíz. Claro, pero es que en la época de los chicos del maíz había muchos grupos que querían ser, en plan, políticamente, ¿sabes? Pero es que ni siquiera existe eso ahora ya. Los chicos del maíz están un poco ya pasados, ¿eh? Ya... Claro, los chicos del maíz ya son boomers, ¿no? Los chicos del maíz eran como de edad, ¿no? Duro, sí. Sí, tiene 41, así de 40. Sí, esa es de mi época. Se han currado para aparentar tener más años aún. No, si es que... mi época, eso lo llevan intentando desde mi época. Y era como, mira, los rapper punkies. O sea, eran como los rappers punkies. Sí, tal cual. Y ahora son como, pues, los rappers de Podemos. Sí, son Podemos, total. La mejor evolución, ¿eh? De antisistema van forrero del gobierno. Saliendo de la nada han llegado como una cita de mucho más. O sea, saliendo de la nada llegan unas cotas de miseria altísimas. ¿Sabes? Sí. Pero mental, en su caso. Qué mal. Ostras, tío. Qué mal. Pues bueno, muy BB3, total. Buah. No me imaginaba yo que acabaríamos hablando de los 90 de rap en España, ¿eh? Y de rap. Que por cierto, tenemos muchos camaradas de Torrejón y de la zona, de Alcalá, que conocen a los viejos integrantes de los primeros grupos de rap españoles que venían de la base de Torrejón, de los yanquis que traían aquí el rap y que eran pues negros o blancos que traían el rap y los escuchaban. Pues si son de Torrejón, conocerán a los que se llaman Madrid Vandals, que era el pues yo soy Madrid Vandals, tío. Oh shit. Sí, claro, yo me llevo tatuado. ¿Sí? Tiene una canción que sacaron hace unos años, que era Madrid Vandals, además la canción. Sí, claro, son de. Bueno, el grupo que quedas se llama Gente Jodida. Que sí tienen todavía. Gente Jodida. Que han sacado un disco hace no mucho, además, ¿no? También. Sí que meten las letras un poco diferentes. Que son así muy fototes todos. Sí, claro. Es lo que te digo, tío. O sea, es que tuve la estética de los rappers de mi época. O sea, yo digo, tío, es que, o sea, los rappers de mi época éramos de ir al gimnasio, de ponernos fuertes, y ahora, tío, es como de querer parecer junkies, que dices, tío. Los chavales, como no han convivido con la figura del junkie, creen que había algo de gloria en ser junkie. Y es como, sí, tío. Incluso la moda cara es de yonki. De hecho, los de Gente Jodida lo dejaron durante un montón de años y volvieron hace nada. Sí, pero porque estuvo uno de vacaciones. Entonces, pues. CPV me encanta a mí. A mí es un grupo que me encanta. Sí, ellos han hecho muchas colabos con CPV. Claro. En esa época estábamos todos como muy juntos. ¿Sabes? Estábamos todos como. Tío, yo no sabía que eras rapero, me has dejado loco, ¿eh? Joder, tío, de Madrid Bandas, tío. Madrid Bandas. Estamos descubriendo muchas cosas. Tío, hay una canción, mira, la voy a buscar. La voy a poner 7 segundos por si tiene copyright, aunque no creo. A ver dónde está, porque esta la he escuchado yo 50.000 veces de chaval. ¿Ves? Y esta es de no hace tantos años, yo creo. A ver que la encuentro. A ti te gustará la de Padre de la Culpa, de Gente Jodida, que es reciente. Sí, sí me gusta. Mira, estos.
Lo voy a adelantar un poco. Bueno, esto no sé yo qué copia va a ir. Demasiado chulo. Por casitas. Claro, son estos. Claro. Esos somos. Yo no pude salir del vídeo porque estaba en silla de ruedas, que casi me amputan una pierna. Me cago en eso. Hostia. Qué pena, hombre. Ahora molaría que estuvieras para ponerte. Qué rollo me da. Hay en vídeos por ahí que salgo, ¿eh? Hay de otros grupos que salgo en vídeos. Joder, pues ya me dirás cuál para verlo, tío. Te voy a buscar. Este descubrimiento, tío. Te lo voy a pedir, ¿eh? Te voy a pedir que me lo pases. Pero, y otro, es que tengo miles de mierdas. Es que esto lo he escuchado muchísimo. Me gusta. Yo. Ay, madre. En el próximo vídeo os cuento cuando me prohibieron la entrada en Cuba. Eso cuéntalo ya, tío. Eso cuéntalo. Claro, claro que sí. Bueno, cuenta primero lo de la pierna. ¿Qué te pasó, tío? Sí. Me la rompí con una puerta, tío. Oh, me la amputé, me la guillotiné con una puerta de cristal. Wow. Se me quedó el pie literalmente colgando. No tengo ni tendón de Aquiles, ni nervios. De rodilla para abajo no tengo sensibilidad en una pierna. Joder. Guau, chaval. Pero te he visto entrenar como una mala bestia, yo pierna, ¿eh? Porque los nervios motores los conservo, pero los de sensibilidad no. Joder. Ostras. Pues tiene mérito, ¿eh? Porque yo le he visto tirar mucha. ¿Cómo es? Mucha jaca. Te he visto tirar, sí, en vídeos. Tienes que verla. Además, yo estaba viendo la máquina y digo, está haciendo press de pierna, ¿no? Y de repente miro y estaba haciendo jaca. Y digo, joder, chaval. Sí, me estaba ayudando mi mujer, creo. En el sí, 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 flipé un poco. Bueno, cuéntalo de Cuba, hombre. Pues lo de Cuba, a ver, a mí me pasó, pero más tarde que a ti, más mayor, yo todavía tenía cierta fe en Cuba, ¿no? Y fíjate, a mí un tío me dijo, mira, yo por mi trabajo, yo era juez de perros y viajaba por todo el mundo, ¿no? Y siempre que he ido a un país, pues ya dentro del país me dedico a viajar. Y bueno, pues estaba me fui a México y estando en México, pues hablando con un tío en el hotel, en el resort y tal, porque a mí me pagaban todo cuando viajaba, pues hablando sobre el comunismo y tal, y lo típico, ¿no? Que te dicen, el tipo me dijo, mira, si tú quieres saber cómo son los del Partido Comunista Cubano, tienes que verlos en Cancún. Me dijo, tío, tienes que verlos, para ver cómo son de verdad, tienes que verlos en Cancún. Claro, y yo estaba, esencia. Claro. Y yo estaba en Cancún, y como no tenía nada que hacer, dije, me piro a La Habana. Y cogí, tío, y me... Bueno, ya esperando el vuelo, ya me chocó, tío, que estando en la cola para Cancún, tío, me sorprendió la talegada que llevaba a algunos, tío, en televisores y demás, que yo flipaba, tío. Pero esta peña, o sea, pero muchísima pasta que se habían gastado en el viaje. Pero bueno, yo tampoco le eché cuentas a eso. Total, yo iba a pasar simplemente 3 días en La Habana, y mi proyecto era estar 3 días en La Habana, o 4 días en La Habana, y de vuelta volverme a España, ¿no? Total, que cogí de Cancún a La Habana, que además es un vuelo súper corto, tío. Y bueno, cuando llego a La Habana, tío, enseño el pasaporte. Claro, era un español entrando por Cancún. Pues a mí me parecía completamente normal. Y me pararon, tío, y me dijeron que cuál era el motivo de mi viaje. Pues estaba en Cancún, estaba aburrido y quiero conocer La Habana. Me apartaron a un sitio, tío, y ahí esperando. Y me recuerdo que pararon a un sueco que iba en mi mismo vuelo. Y a mí, bueno, era una pareja, un chico y una chica suecos. Y estando en el avión, ahí esperando a un gilipollas, tío, vinieron 2 militares, o 2 policías, no sé lo que eran, y me custodiaron, tío, me dieron una salita, me dejaron hacer preguntas, tío. Claro, yo me vi ahí en la siguiente tesitura, digo, a ver, estoy aquí en Cuba, nadie sabía que yo estaba en Cuba, nadie tenía ni puta idea que yo estaba en Cuba. Hostia, tío. Y me quitaron todo, tío, o sea, me quitaron todo. Los billetes y tal, me quitaron la pasta también y me tuvieron ahí, tío, pues estuve un cerro de horas, pues igual estuve y al final me dijeron que no podía entrar a La Habana, que no podía entrar a Cuba, que no tenían claro que por qué viajaba, que... Me preguntaron si era periodista y que no podía entrar a La Habana, tío, me quitaron absolutamente todo. Cuando llegué a Barajas no tenía nada, más recuerdo que en el aeropuerto me dieron como un salvoconducto verde, un cartón verde, y ellos mismos me custodiaron hasta que me montaron en el avión, tío, la cola en el primer vuelo que había para España,
Y al final perdí todo, tío. O sea, todas las maletas, todo, me quitaron todo. Y no me dejaron nada. Las maletas y todo. Todo, 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 todo. O sea, llegué a Barajas con lo puesto y me llegaron a los 3 meses las maletas vacías, tío. Ah, bueno, las carcasas, ¿no? O sea, para, sí, sí, la parte vacil encima, en los cabrones. Sí, 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 sí. Y me quedé flipado. El paraíso pero, socialista, ya sabes. Sí, sí, sí. Pero me quedé flipado. Ya me impactó. Bueno, tú que has estado. Yo no sé si tú has estado en Cuba, Pau, pero tú, Roberto, sí, me impactó. Sí, hemos estado los tres en Cuba aquí. Sí, sí, yo también he pues estado. Pues a mí me impactó cuando llegué al aeropuerto. No sé si yendo desde España es igual, pero cuando entré a lo que era el control de pasaporte, que lo que en España te lo hacen entre 4 policías nacionales, ahí lo estaban haciendo entre 25 o 30. Sí, hay mucha policía, mucha policía militar ahí. Sí, pero que estaban de cachondeo, que estaban hablando entre ellos y ellas. Y era como, hijo de puta, no hacéis nada. Y me impactó bastante y me quedé con ganas de conocer Cuba, pero bueno, luego ya viendo lo del tema del aeropuerto, yo creo que los aeropuertos siempre son como un espacio reducido a lo que luego es un país. Porque yo viajo en todo el mundo, tío, y siempre viendo el aeropuerto al final te haces una idea de cómo va a ser el país. Yo, el aeropuerto de Cuba fue una de las cosas que más me impactó y que aún me acuerdo sobre todo de rellenar el formulario de... ¿Lleva usted armas, drogas o pornografía? Yo, pues no, ¿sabes? Y que tienes que rellenarlo y firmarlo, al menos cuando fui yo era así, pero después el control era muy nimio. O sea, no, en España era, vamos, muchísimo más restrictivo, sobre todo si no vienes de un país amigo. Y me sorprendió eso, la verdad. Después no salí, le pedí un cigarro a un señor y me mareé porque no tenía ni filtro y porque llevaba 12 horas sin fumar y ya estuve mejor esos días, pero me impactó mucho el aeropuerto. Yo directamente es que no conseguí entrar, ya, tío, me quedé con las ganas porque tenía ganas de conocer Cuba, pero luego ya no lo volví. Es un buen viaje. Luego ya no lo volví a entrar. Claro, perdiste la pasta, perdiste todo, qué rabia, ¿eh? Y perdí la fe en el socialismo cubano. Fue lo que más... Hombre, es que a ti te jodieron, ¿eh? A ti no es ya perspectiva, a ti te han jodido. Perdí la... Ostras, tío. Tuve una crisis de fe, de socialismo cubano. Pues si llegas a entrar, yo creo que es peor, ¿eh? Yo tuve una crisis existencial... Me he visto tus vídeos, Andrés, sí. Yo durante un tiempo que tuve una crisis existencial, la verdad. Porque dices, joder, tío. Pero tampoco tuve la oportunidad de verlo. Entonces, me quedó el beneficio de la duda. Y luego, bueno, luego te informas y ves que lo que dices tú en tu vídeo es que es, pues eso, burócratas y corrupción y gente que hace mucho dinero con la propiedad privada. O sea, que tampoco es, tiene ningún secreto. En plan, es gente que ahora sí, encima, tío, cada vez más. Sí, bueno, pues sacan dinero con mil cosas, con la propiedad privada. Con los PUCs y los dólares. Bueno, o sea, eso lo han quitado ya, pero ¿sabes sí. con qué ganan un montón de dinero, tío? Con la santería. No, verdad, lo han quitado. Con la santería, sí. Con la santería. Y bueno, y después están los taxis también. Bueno, con la santería se hinchan a ganar pasta, tío. Rollo turista, que la gente va ahí y sí, sacan pasta, ¿sabes? A ver, yo fui allí ya con la mentalidad de que no me iba a gustar porque ya estaba visitando con Robert. Entonces. A mí ya me había cambiado un poco la perspectiva de las cosas, pero bueno, fui igualmente en plan de a ver qué hay aquí. Y me acuerdo que hablé con gente del Partido Comunista que uno me dio un libro del Néstor Kohan este, que es terrible Néstor Kohan, no leáis al Néstor Kohan jamás. Es un anticomunista que va de comunista y que decía, este es el comunismo del Partido Comunista de Cuba. Y yo, buena mierda, la verdad. Y es que lo veías, es que se veía donde había gente pudiente gracias a la explotación laboral, donde la gente, mis amigos allí que son médicos, tío, que se supone que médicos son el tesoro nacional de Cuba, sí. Que son de los mayores exportadores de médicos del mundo, que vivían, tío, vivían en una chabola, tío, que yo sabía de camareros que trabajaban 16 horas explotadísimos, pero cobraban 4 horas, o sea, 4 veces más que ellos y que vivían de lujo. En comparación, y me da una rabia por dentro, en plan de, tío, es que ya os habéis dado por vencidos en todo. Así tratáis a vuestro tesoro nacional. Me da mucha pena. Es un proyecto fallido, realmente. O sea, pero es que yo creo que realmente... Bueno, yo no estoy tan puesto en estos temas como vosotros. Yo voy un poco de rebote. Pero yo creo que realmente siempre se ha hablado de que el problema de Cuba fue la caída de la Unión Soviética. Y yo creo que es muchísimo anterior que Cuba ya desde un principio... La dependencia. Sí, por un lado la dependencia, pero bueno, yo creo que con la caída de la Unión Soviética lo que se vio se vieron las carencias
Pero antes de que se vieran, yo creo que eso ya era un proyecto muy fallido. Muchísimos años antes. No, totalmente de acuerdo, ¿no? En vez de desarrollar el país, hicieron dependientes, es que no hay más. El que se fuera el sostén de la Unión Soviética dejó a los a la vista las miserias que tenía el régimen, pero esto venía de muchísimo atrás. Yo creo que venía muchísimo atrás. Sí, sí, de verdad. Yo creo que fue una mala planificación desde muy pronto en la Revolución Cubana. Totalmente de acuerdo. Pero es que desde el inicio, o sea, desde el principio. Sí, yo es que creo que desde el inicio estuvo mal. O sea, que sí, que es cierto que siempre. Yo creo que todos en algún momento hemos caído en el romanticismo del guerrillero, los barbas y tal, pero que luego más allá de eso, no, yo creo que no había mucho más. Y creo que sinceramente en lo ideológico había muy poco. Sí. A ver, conquistas hubo, que aún hay países en Latinoamérica que ya les gustaría tener las conquistas de Cuba, eso es así, sí, eso. Pero a la vez, claro, se va agotando con el tiempo. Pero porque lo que han tenido esos otros países son neoliberalismo, o sea, es que claro, en comparación claro. A que es un país pobre, pues ya me contarás. A ver, sí, es sí, que no, si, claro. Evidentemente si tú lo comparas con los países de la región, a ver, no está tan, a ver, no es que no esté tan mal, es que ahí busca uno que esté bien. Ya, claro, no, es muy difícil. Es que si lo comparas con Haití, pues imagínate. Pero realmente yo creo que es un proyecto fallido desde los primeros sí, estadios. Sí, claro. Mira, el periodo especial, es que no. Y el periodo no especial. Hombre, hombre, ya lo dijo Greenpeace, que se hacen condones, que se hacen pizzas con condones. Tío, eso cuando lo debatimos me admitió. Que fue un caso de un corrupto que no sé qué, yo, tío. Lo cuentas como que está generalizado, cabrón. Yo no puedo con él, tío. Es muy liberal, no muy, muy liberal. En todo, es que es en todo, tío. Es que es. O sea, se pone a hablar de culturismo, no da una. A ver, yo es que de culturismo no sé, entonces yo cuando hablo de culturismo, pues no sé identificar si es. Se pone a hablar de MMA, no da una. Sí. Ah, sí. Ostras, no sabía ya. Es horrible. El maldito Dunford no deja pollo con cabeza. No, es así todo el rato, ¿eh? A mí Greenfield en lo personal sí me cae bien, pero en lo ideológico es terrible. No, lo ideológico sí. Yo los debates contigo me descojo, ¿no? Yo. Y es que era como. Aparte, sí que estaba ahí un poco como. ¿Sabes? Como floten, porque con erais Greenfield, tú y quién más, el otro. A ver, yo tuve una con él yo solo, y luego tuvimos otro, que era Greenfield, el Fernando Díaz Villanueva, Fernando. Joder, y, es que el Fernando Díaz es muy anticomunista. Villanueva, muy bueno, tío. Y muy anticomunista también. Sí, pero, muy anticomunista. Es muy anticomunista, pero es un tío muy formado. Entonces, ¿quién más había? Había alguien más, yo creo, ¿eh? No, erais vosotros, tres, cuatro. Un TBH. Tío Blanco entero. Y luego fui a su canal. Fernando Villanueva es en lo ideológico, evidentemente es ponzoñoso, pero el tío es un tío que debatiendo es muy bueno y es un tío muy, muy ilustrado. Entonces era como verte a ti con tus argumentos, ver la Villanueva y el otro estaba como ahí, sí, porque la pizza de condones. Sí, sí, ¿Sabes qué es lo peor? Que Sergio esté diciendo esto, pero luego seguro que le invitan un día a Más Músculo o lo que sea y se lo vuelvo a decir. Es que es así él, ¿eh? Ya sí, la verdad. Yo se lo digo. No, yo se lo digo. No, no, de hecho, en su hilo, alguna le he puesto cosas, tío. Alguna le he puesto cosas porque no sé qué le puse. Dije, tío, hace poco, ¿en qué día? Digo, no sé en qué, dónde la meten más. ¿Cuándo hablar de política o cuándo hablar de culto? Algo así le puse más. Tuve como 25 respuestas descojonándose. Porque es que no. Es que es muy. Es que habla de todo, tío, de todo, entiende. Es que él de culturismo creo que no llegó a competir. No, no, que va. En nada, ni en MMA. En lucha y eso creo que sí que hizo algo, ¿eh? Pero porque en lucha en Cuba todo el mundo competía. Es como decir, yo en España juego al fútbol. Pues sí, yo también. Yo era portero, imagínate. Mido unos 60. Claro, no, pero en Cuba boxeo y lucha ha hecho todo el mundo. Es el deporte nacional. O como si te dicen a jugar al béisbol, pero competir no ha competido nunca, seguro. Yo no lo sé, porque como no estoy en ese mundillo, no sé muy bien. Yo creo que no ha competido. Y el Wallberen sí, ese sí ha competido en culturismo, yo creo. Sí, pero en la categoría se llama Men's, en la que van con bermudas y muy malo. Muy, pero muy, pero muy es malo. Natural, él va de natural, ¿no? De bermudas. Yo creo que no sí. Sé. Yo es que eso de natural o no natural, tío, a ver, es que es parecido, a ver, tío.
Eres natural, bueno, vale. Pues... No, no, pero yo lo digo por la categoría, ¿eh? No lo digo por otra cosa. Digo de que creo que la categoría era. No, yo creo que no compite en la Federación de Naturales, ¿eh? No, no estoy seguro. Pero entonces, en esas categorías no valoran mucho la pierna, porque no se ve, ¿no? Con la bermuda. Él va con bermudas. Sí, pero es que él era muy malo, tío. Pero en esa categoría, ¿la pierna vale menos? O porque si no, no se ve, ¿no? Claro, no, no se ve, no, no puntúa. No contabiliza. No contabiliza, pero yo le recuerdo. Ahí, es así para el rollo guaperas, tal. Pero él lo intentó un par de veces, era muy canijo, tío. Muy canijo. Y hay gente muy fuerte, ¿eh? Y en. Una pregunta que. Porque yo es que empecé a ver esto hace tiempo, soy un analfabeto total en cosas de culturismo. En el. Uy. Se ha caído, no sé qué ha pasado, tío. Te quería comentar, porque estuve viendo cuando lo retransmitiste y todo eso, y vi al campeón, que es un tío muy tocho y demás, pero luego vi que hay como una categoría que es como no sé qué Classic, que tiene un cuerpo más como el que tenía Schwarzenegger. ¿Eso qué categoría es? Classic, se llama Classic. Tanto mides, tanto puedes pesar, hay un baremo. Que va en proporción a la estatura. Eso es como se hacía antes, ¿no? No, es que antes simplemente la gente, pues, no llegaba a las cantidades de masa musculares que se dan ahora. No. Ahora las masas musculares son muy grandes. Entonces, pues bueno, se busca la categoría pesado, pues evidentemente no es muy atractiva al público, porque tampoco es muy vendible como producto. Se han ido creando categorías, pues que la gente pueda llegar más, la gente se va a identificar más con un físico de ese tipo que con el monstruo que ganó. Yo particularmente no, a mí me gusta más el culturismo rollo freak. Pero es cierto que eso está haciendo el culturismo más atractivo. Pero ¿quién es la categoría que más relevancia tiene a nivel visual, de gente que lo sigue y tal? Es la que digo yo, ¿no? Ahora mismo yo diría que sí. Ahora mismo yo diría que sí. Yo el otro día hice un vídeo hablando de eso y los puristas me daban un poco para el pelo, pero yo creo que objetivamente ahora el peso del culturismo cae en la clásica. Yo veo mucho. Yo veo mucho la diferencia cuando ven las fotos y ponen comparaciones. Y ponen a lo mejor a Coleman a la de Schwarzenegger o a gente de ahora a la de Schwarzenegger. Yo lo veo en la pierna. O sea, la pierna es otra cosa. A ver, es que sinceramente yo creo que Schwarzenegger... Hay mucho hype con él. O sea, realmente Schwarzenegger para mí ni siquiera era el mejor de su época. Ganaba, pero a ver, ten en cuenta... A ver en el jardín que me meto. Esto, toda la gente clásica del culturismo es al revés, ¿eh? En plan de les gustaba más antes, Schwarzenegger es Dios... Yo, la gente que conocí currando de portero eran todos así, ¿eh? Sí, pero a ver, ten en cuenta, a ver, esa época, los dueños de esa época eran los Wader, ¿vale? Son los dueños del culturismo. Los Wader, pues, son una familia judía. Y a ver, los judíos les gustan mucho los billets. Entonces, el mejor que había, sí, es que es así, o sea, no lo estoy diciendo en mal rollo. En esa época para mí el mejor era, además, un refugiado cubano, que era Sergio Oliva, ¿vale? Que era el mejor que había. Era el mejor que había, pero con diferencia. Que se han hecho hasta dibujos animados, ¿eh? Sí. Y un francés llamado Sergio Nubret, que también era negro. Entonces, en esa época, un deporte que está empezando a coger y poner de primera figura a un negro, encima un negro latino que viene de un país comunista, por muy anticomunista que quiera luego ser, que el hombre, pues, no habla de política en su vida, pues no lo... Cago en la hostia. No, exactamente este señor. Escucha, aquí ya tenía 50 años, ¿eh? ¿50 años? Sí, aquí ya tenía madre 50 mía. Años. Soy yo, literal, Sí, eres igualito, tío. Es un espejo ahora mismo. Entonces, fuerte, yo creo que Schwarzenegger era, pues, un poco, pues eso, era lo más vendible y fue un gran producto. De hecho, luego Schwarzenegger, tío, pues el culturismo le debe mucho. Así fue el que lanzó el culturismo al gran público, con Conan y esas movidas, tío. Yo particularmente soy de Dorian Yates. ¿Dorian Gates? Yates. Yates. Sí, aquí está. O de macho. Sí. A ver, déjame ver. ¿Y este es de esta época también? A ver, queremos verlo. No, este es de después, ¿no? Este es de los 90. Ah, este es posterior, hombre. Este es más grandote. Se nota que son más grandes, mira. Esto es otro tamaño, yo creo. Es otro tamaño de persona. Sí. A ver si parece la columna de mi parking, tío, pero está cuadradísimo. ¿Cómo se llama este que era rubio, que era blanco, que siempre estaba contra Coleman y siempre perdía normalmente? Jay Cutler. Ese estaba muy fuerte, ¿eh? El año ese que ganó estaba como el vinagre, ¿eh? De hecho, la patada esa que pega una patada y pone el cuadro ese grande, ese le he visto ya a cámara lenta y he dicho, esa pierna, ¿de dónde la ha sacado ese hombre? Es
Sí, ¿así? Ese es muy bueno, tío, ese es muy bueno. Yo tengo una anécdota con él. Yo tengo una anécdota con él, con Jay Cutler. Y era que no quería. Sí, no quiso hacerse una foto conmigo. No, ¿por qué? Era en un Arnold Classic y yo era muy fan de Jay Cutler, tío. Y me chupé una cola de. Fue ya el año que perdió el Olimpia. Y me chupé una cola, pues igual de 20 minutos. Y encima tenías que comprar una cosa de su marca para hacerte una foto con él. Y justo cuando me tocaba a mí, el juez dijo que no, que se tenía que ir. No. Se hizo la foto conmigo, le dije no. La foto, ¿sabes? Tío, súper incómodo, queriéndose ir. Y yo tirándole de la mano. Y tienes la foto, ¿no? Claro. Sí, la tengo por ahí, a ver si te la paso. Además, el tío se le ve que está mirando a otro lado y yo como diciendo, aquí te queda. ¿Qué pasó, pavo? Qué bueno, qué grande. Bueno, Sergio, llevamos aquí una hora, no te queremos robar más tiempo. Muchísimas gracias por venir, hemos pasado un rato muy divertido. Un placer, tío. Un placer, de verdad. Bueno, ya nos iremos viendo y ya quedaremos. Un abrazo fuerte, sí, Sergio. Para lo que necesitéis. Venga, chicos.